¿Está grabando? Bueno, puedo aparecer en el Ok. video. Bueno, pasaron cosas en estos últimos 6-7 meses. Abrí una cafetería que se llama Raíz. Fundamos la escuela que se llama Escuela de Café. Y lo prometido es deuda, volvimos con los videos. Hoy les vengo a hablar de la calibración. De la calibración del espresso. La tan buscada, la tan preciada, la tan difícil, la tan dinámica. Y podría seguir diciendo un montón de adjetivos y de descriptores. Porque la calibración termina siendo el mantra de cada barista y termina siendo de alguna manera la pesadilla también. Calibrar un espresso es algo bastante complejo porque uno puede estar detrás de máquina y detrás de un molino con un café durante muchísimo tiempo, pero si no entiende las variables y cómo estas variables pueden modificar el café, puede nunca calibrar el espresso. Porque las opciones son infinitas. Hay decenas y decenas de opciones y de variables que uno puede ir modificando para obtener un espresso. Y para que el espresso salga rico, hay que tabular muy pocas de esas opciones. Entonces, ¿qué es un espresso? Un espresso podría definirse como una bebida corta, intensa y concentrada que se extrae mediante agua caliente hacia aproximadamente unos 92, 93 grados, a veces más, a veces menos, a unos 9 bar de presión. Todo esto hace que la pastillita de café finamente molido sufra un montón y se realice una extracción. En esta extracción al final voy a tener una bebida con determinada cantidad de sólidos disueltos en líquido y un montón de componentes químicos. Ahora, el trabajo del barista sería intentar encontrar una receta para tener una bebida balanceada. Y uno podría decir, bueno, encuentro la receta y ya está. Pero no, porque el café es súper dinámico y no solamente que va cambiando lote tras lote, o sea, café tras café, sino que va cambiando día tras día. Y no solamente eso, sino que va teniendo cierto dinamismo a lo largo de todo el día. Es por eso que un barista tendría que calibrar a la mañana, volver a hacer una recalibración en el cambio de turno y en el mientras tanto ir haciendo alguna otra probita para saber que el espresso no se te fue de lo que lo habías ajustado o de la calibración inicial. Ahora, por culpa de este dinamismo es que nosotros tenemos que entender en profundidad cada una de las variables. Y la pregunta sería, bueno, ya sabemos qué es un espresso, ya sabemos qué es la calibración del espresso, ahora, ¿cómo hago para calibrar el espresso? Las variables que mencionaba anteriormente son dosis de café, grosor de molienda, rendimiento o peso líquido y tiempo como una variante de observación. Estas serían las variables básicas como un ABC de cómo calibrar el espresso. Yo voy a... Perdona, Chi, te estoy dando mucho la... Yo voy a definir una cantidad de café seco inicial, voy a definir un peso líquido, o sea, un rendimiento. Y me voy a fijar en cuánto tiempo eso me sale. O sea, cuánto dura la extracción desde que yo toco el botón hasta que termina de caer la última gotita de café. Eso lo voy a probar y en base a una apreciación sensorial y a un rango que yo tengo que manejar, voy a hacer algún tipo de ajuste. Ahora, el desafío que tenemos es saber cómo ir haciendo estos ajustes y qué ajuste hacer. ¿Qué variable modificar? Si modifico el peso seco, si modifico la molienda o si modifico el rendimiento. Y hoy vamos a ver eso. Ahora que sabemos qué es un espresso, podemos empezar a calibrar. ¿Qué es calibrar? Calibrar, dicho de una manera simple, vendría a ser la forma en la cual yo voy a encontrar la receta del espresso, para que el espresso quede rico y balanceado. Hay muchas formas y no van a encontrar una única respuesta, o sea, no hay una sola verdad de cómo calibrar un espresso. Yo hoy en día les vengo a mostrar mi forma de calibrar un espresso. Vamos a tener diferentes variables, muchísimas, pero en este nivel y en este primer video solamente nos vamos a centrar en tres. Dosis de café, o sea, la cantidad de café que yo voy a utilizar en mi canasta, en mi portafiltro. Rendimiento, o sea, el peso líquido, lo líquido que me va a dar al final la bebida y el grosor de la molienda, qué tan fino, qué tan gruesa sea la molienda. Y el tiempo, que vendría a ser una variable también, va a ser una variable de observación. O sea que yo no voy a razonar el tiempo como quiero extraer un espresso en 20 segundos, sino simplemente voy a ajustar mi receta de dosis seco y de rendimiento final y voy a ver en cuánto tiempo me toma llegar a ese rendimiento. Lo voy a probar y en base a la estructura sensorial que yo vaya a sentir, voy a hacer algún cambio o no. O si queda rico, queda rico.
Ahora, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la base? ¿Cómo hago? Porque hay tantas variables que la receta parece medio difícil de encontrar en un principio. Vamos a definir en principio una dosis seca inicial. Esta dosis va a estar completamente relacionada a la capacidad de mi canasta. En este momento yo tengo canastas BST, que son canastas de alta precisión con una capacidad de 18 gramos. Entonces, voy a utilizar 18 gramos de café en seco. ¿Sí? Bien. Y después voy a ir a un clásico ratio 1 por 2. O sea que si tengo 18 gramos de café, voy a querer 36 gramos líquido. ¿Sí? Bien. Entonces, primero vamos a ello y vamos a ver cuánto tiempo me toma llegar hasta ahí. Hermoso, 17, 18 justo. No estaba planeado esto, ¿eh? Bien. 18 gramos de café. Ya purgué la ducha, así que no hace falta que vuelva a purgar. Coloco. Y ahora voy a esperar 36 líquido y voy a ver cuánto tiempo me tomó llegar a esos 36. Tenemos 36 líquido en 19 segundos, con 18 seco. Esa es mi receta inicial. 18 seco, 36 líquido en 19 segundos, ¿sí? Con una molienda en este entonces que está aproximadamente en el número 2, ¿sí? Teniendo en cuenta que la molienda hacia el 0 es más fino y hacia el 8 es más grueso, por lo menos en este tipo de molino, en el que tengo yo debido a al uso de las muelas y a cómo está calibrado el eje, 2 es un número, digamos, bastante estándar. Pero no existe un número ideal para moler el espresso, ¿sí? Porque hay un mito que les va a decir que el espresso se tiene que moler en un número determinado, pero ese número va a depender de cada molino en específico, son todos los molinos diferentes, ¿sí? Bien. Ahora, antes de probar, revuelvo. Siempre. Siempre revolvemos porque ustedes piensen que acá voy a tener diferentes densidades de compuestos. Los más livianos van a flotar, los más pesados se van a hundir. Y si yo no lo revuelvo, trago tras trago, voy a estar tomando una bebida diferente. Entonces por eso lo tengo que revolver. Revuelvo, interactúo con la bebida. Primero lo huelo y después pruebo. Lo que voy a estar buscando es un balance gustativo, ¿sí? O sea, que el dulce, el ácido y el amargo se encuentren de una forma bastante balanceada. Bien. Es un café que se encuentra bastante bien. Simplemente me lleva un poquitito hacia algo ácido e intenso. ¿Vieron como el meme de Will Smith? Que está con la tacita haciendo así con la cara rara. Ahí no sé si el editor lo puede poner como por acá. Bueno, exactamente eso. Si el espresso te da eso, es que probablemente estás cerca de un ratio corto. Voy a traducir todo eso. Un ratio corto vendría a ser un espresso que tiene un rendimiento más bajo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una gama de rendimientos o de ratios en donde si estoy utilizando 1x2, si me voy hacia 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5, me estoy yendo hacia un ratio más corto y una bebida más concentrada y más ácida. Y si me voy hacia un rendimiento más largo o un ratio más alto, que como vendría a ser 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, la bebida va a tender hacia bajar la acidez, hacia diluirse más y a tener un aspecto sensorial un poco más largo y más completo en boca. Ahora, yo pruebo el espresso y siento que está bien. No hay nada de este espresso que me desagrade. Eso quiere decir probablemente que la molienda está correcta. Porque si el espresso a priori me hubiese dado muy mal, muy fuera de sus cabales, con un tiempo muy alto, con un tiempo muy bajo, muy probablemente tenga que cambiar la molienda. Pero este no es el caso, porque el espresso a principio se encuentra bastante bien. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? Porque lo que quiero es que la bebida no quede demasiado intensa ni tampoco ácida. Quiero que quede un poco más diluida y que esa acidez se quede un poquito más amable y equilibrada. La respuesta sería en este caso un rendimiento más largo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo es, en vez de cortarlo en 36 líquido, lo voy a cortar en 42. Y voy a ver si me equivoqué o le pegamos. Ahora, muchas veces les va a pasar que la teoría te dice una cosa y después ustedes prueban y hacen y resulta una cosa completamente diferente y es normal.
porque el café es un producto muy dinámico y nosotros muchas veces no lo podemos controlar al 100%, ¿sí? En principio vas a tener todos los indicadores que te van a orientar y te van a decir, esto tiene que ir hacia este lugar, es lo que voy a hacer yo. Muy probablemente sea eso, pero bueno, ahora lo vamos a averiguar. Vamos de vuelta, 18 seco. Fíjense cómo poquito a poquito empezamos a hablar el idioma del espresso, ¿no? Porque es un vocabulario también, empezar a decir 18 seco, peso líquido, ratio. Es un vocabulario que cuando lo vas incorporando las palabras claves, ya empieza a salir por sí solo. Digamos, entre los baristas, cuando nos queremos pasar una calibración, es, ¿qué tenés? 18 seco, ratio 1, 2 o 36 líquido en 23 segundos. Ok, listo. Y me supo punzante. Eso es una descripción de la receta del espresso y una descripción también sensorial. Entonces yo recibo eso en el pase de turno, por ejemplo, y más o menos sé hacia dónde puedo llegar a encarar. Muy importante acomodar la cama de café, que quede lo más horizontal posible. Compacto, limpio aro, puntas. Ya purgué, no hace falta que vuelva a purgar. Coloco. Y ahora lo voy a cortar en 42. 42, 43 más o menos. O sea, prefiero que se pase un poquitito a que me quede corto. Tenemos 43 en 20 segundos, ¿sí? Lo mismo, revuelvo. Interactúo. Es muy loco porque hasta el aroma ahora cambia. O sea, me empieza a tirar el aroma mayores descriptores, más cantidad de cosas. No está el sabor tan cerrado. Siempre que ustedes sientan sabores cerrados, sabores muy intensos, muy probablemente sean tres posibles causas. Ratio corto, demasiada dosis seca en el café o molienda muy fina. Antes, el espresso venía con un pico y se iba. Un pico de intensidad en la acidez. Ahora ese pico de intensidad está mucho más disminuido, está mucho más abajo y se encuentra mucho más estable. Inclusive me acompaña mucho más en el tiempo y está más equilibrado. Yo soy un barista que a mí me gusta mucho la acidez en el café. Pero también entiendo que a los comensales y a la gran mayoría de los clientes no le gusta tanto esa acidez. Entonces una muy buena solución puede ser, si llegaste a una calibración que te gusta pero está un poquitito más ácida de lo normal, alargar un poquito el ratio y el rendimiento y vas a tener una bebida como esta. Mucho más redonda. Calibrar puede ser un proceso bastante tedioso, puede ser algo complicado, puede ser algo complejo, pero también depende del punto de vista en el cual vos lo mires. La clave para mí radica en dos cosas. Primero, probar y pensar, que ojo, yo lo estoy diciendo acá súper simple, pero en realidad en la cotidianidad nosotros no probamos y pensamos los alimentos. Entonces cuando vos empezás a pensar el espresso y a realmente reflexionar sobre lo que estás sintiendo, se te abre una puertita enorme y empezás a sentir un montón de cosas que antes no sentías. Y la segunda vendría a ser anotar todo. Si vos sos metodológico o metodológica y empezás a anotar absolutamente todo, a lo largo del tiempo vas a ver un progreso increíble, porque te vas a dar cuenta los puntos en los cuales vos te equivocabas y los puntos en los cuales vos acertaste. Y tu margen de error se va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo. Pero es eso, es tiempo. No intenten calibrar y que salga perfecto de un día para el otro. Eso no va a suceder. Calibrar el espresso es una de las cosas más complejas que tiene el barista. Y lleva mucho tiempo, porque es una profesión. Y es una profesión real y seria. Entonces, de alguna manera, si estás intentando calibrar y no te sale del todo rico hoy, nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que seguir intentando, porque básicamente es cuestión de tiempo, de probar y pensar. ¿Querés un café? ¿Qué querés? El flat white no existe, ya te lo dije muchas veces. No existe flat. Ah, bueno, ustedes suscríbanse, por favor. Nos ayuda un montón, ¿sí? Ustedes se suscriban, le dan like y después vienen y nada, y nos sirve un montón a nosotros eso, ¿sí?
Nada, eso. Chau, chi. Muy orgánica. Hoy, chau, chi. Hola. Ay, Dios.